Del tema en el tono de la menor, marcamos el acorde de la menor cerrando el fuelle y pulsamos la, do, mi y la. Muy bien, y el tema comienza abriendo y tenemos que hacer pulsando la, si, y ahora cerramos pulsando mi, luego fa, mi, fa, mi, y va quedando. Pulsamos nuevamente fa, sol, fa, mi. Después de mi, pulsamos do. Pulsamos tres veces en mi. Abrimos pulsando re. Y luego si. Bueno, después de si, pulso tres veces más en mi y ahora cierro pulsando do y la, y esto quedaría. Sería el fin de esta primera parte.
Segunda parte del tema. Bien, esta segunda parte comenzamos abriendo el fuelle y tenemos que hacer otra vez lo mismo del principio: la, si, do, re, y ahora pulsamos re y fa juntas dos veces. Ahora vamos a mi y pulsamos acompañando junto con sol. Vamos a re, luego fa y acompañamos con el re de acá abajo. ¿Y esto quedaría? Seguimos abriendo y hacemos dos veces en re, mi, pulsamos dos veces en re y fa, mi, re y fa, mi, dos veces en re y fa, otra vez en mi, después acompañamos con sol, re, fa. Ahora golpeamos dos veces en re y hacemos lo mismo de antes. Pero ahora, cuando tocamos en fa, cerramos el fuelle y pulsamos mi y do. Seguimos cerrando y pulsamos dos veces en do. Re. Pulsamos dos veces en do y mi juntas dos veces. Re. Do y mi. Re. Do y mi dos veces. Ahora pulsamos re, acompañamos con fa, do, mi, abrimos pulsando re y si juntas. Ahora, cuando tenemos abierto, tenemos que hacer. Pulsamos si, do, re. Mi, sol sostenido, mi. Re, fa. Repasamos. Thank you.
pequeña, hasta ahí sería el fin de esta segunda parte. Tercer parte del tema. Tercera parte tenemos que hacer mi, do, mi y el mi de acá arriba. Repite de vuelta pulsando mi, do, mi, y ahora el mi de arriba lo vamos a pulsar acá abriendo el fuelle y quedaría. Seguimos abriendo y pulsamos el mi de acá abajo, re, mi y el mi de acá arriba. Otra vez, el mi de acá abajo, re, mi y cierro con do y la. Y esto va quedando. Repite otra vez, pulsando mi, do, mi y el mi de acá arriba. Otra vez, mi, do, mi. Y cuando estoy por abrir, no toco el mi de acá arriba, sino que hago. Abro y pulso. Si y re. Tres veces. Donde la primera la estiramos y después dos juntas. Bajo y pulso. Re y fa. Dos veces. Veces, donde la primera estiro y después dos seguidas, si y re, dos veces juntas, do y la, cerrando. Haciendo, arrastramos desde do, re, mi, después todo igual, después de mi, do, mi y el mi de acá arriba, mi, do, mi, abro y el mi de acá arriba. Otra vez, mi, do, mi y mi de arriba. Mi, do, mi y ahora hago el cierre.
suena el tema? Bueno, estamos por abrir. Las mismas teclas que estábamos usando, solo que lo pulsamos de otra forma. Cerramos. Cuando estamos por abrir, ahora hacemos dos veces en cada una. Si y re juntas dos veces. Re y fa juntas dos veces. Do y mi juntas dos veces. Si y re juntas dos veces. La y do juntas una vez. Bueno, los bajos, cerrando tenemos la, acorde menor, abriendo tenemos mi, acorde mayor, que sería el dominante, la menor. Abriendo, acá abajo tenemos re menor, re, acorde menor. Son los bajos que vamos a utilizar. Cuando empezamos a tocar, empezamos hacia afuera y no tocamos los bajos porque empieza en la menor. La menor está cerrando y yo necesito abrir para empezar. Entonces no tocamos al comenzar. Cuando cierro, ahí. Ahí empiezo a tocar. La. Sigue un la. Abro. Sería mi. La menor. No toco. La menor. Mi. La. Vamos a la segunda parte. Abriendo, no toco nada. Y vamos a re menor. Sigue un re menor. Vamos a la. Abrimos con mi. Y la menor. Cierro en la menor. Mi. La. Mi. La. Mi. La. Muy bien, acá cuando comenzamos, para tocar cerrando, podemos puedo tocar cerrando la parte que corresponde, pero no lo haríamos de esta forma. Porque abriendo tengo sí, pero cerrando no la tengo así. Entonces es necesario abrir para hacer esa parte. Si no, cerrando también podemos hacerlo de esta forma. Y me dan perfectamente los bajos, ¿no? Cerrando. Cierro y pulso la. Do. Re. Mi. Y después toco normal. Normal.
Cuando vengo de la última parte. Marco el acorde de la menor. Y esto sería el fin de este tema.